quise entrevistar a Guillermo porque el compositor que hace la música de Diseño y Diáspora, Antonio, me lo recomendó. Me dio instrucciones y a mí me encanta seguir instrucciones de amigos. Primero tenés que entrevistarlo a él, que te dé una visión general, después me puedes entrevistar a mí. Así que hice lo que me dijo. Y en el episodio siguiente van a poder escuchar quién es nuestro compositor y cómo se transformó en diseñador de juegos. Guillermo hace miles de cosas alrededor de los juegos. Diseña, enseña, produce y coordina encuentros. Se ve que sabe mucho y podría haberme quedado charlando con él varias horas. Como los diseñadores apasionados, no solo hace su trabajo, sino que está muy comprometido con la comunidad de diseñadores de juegos y hasta quiere empezar una fundación. Dejémoslo a él contar su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Te presentás? ¿Querés? Bueno, mi nombre es Guillermo Aberbuch. Trabajo hace como 15 años haciendo videojuegos o estando en el medio. Y vivo acá en Argentina. Soy diseñador de videojuegos principalmente. Ahora estoy trabajando como productor y como manager de algunos equipos. También soy ludotecario, que es una profesión que se estudia. Aquí en Argentina por lo menos tenemos un título oficial y todo. También soy tesorero de la Fundación Argentina de Videojuegos y cofundador de ADUA, que es el bloque nacional de empresas, ¿no? En la Cámara. Soy fundador de Industria VG, que es una bolsa de trabajo local. En realidad quiso ser regional, pero bueno, Argentina se sumó y otros países todavía no. Y bueno, estamos en ese tema. Muy bien, ¿y dónde se estudia para ser ludotecario en Argentina? Uy, para ser ludotecario se estudia en Jugets, que es una institución muy chiquitita que apunta, tiene dos perfiles. Para mí, ¿no? La persona que quiere diseñar juegos de mesa, videojuegos, es como una base fuerte. Es como decir, quiero ser psicólogo y bueno, eso es Freud, ¿sí? Ahí estudia ahí lo principal, lo primario. Y esos son 2 años, creo. Y ahora también estoy como coordinador académico del área de diseño de videojuegos en Image Campus, que es donde yo considero que tiene el mejor curso de game design, por lo menos de Argentina. ¿Qué es eso, Image Campus? Image Campus es un instituto tecnológico también acá en Capital, que está por empezar a dictar cosas, cursos de manera online. Y hay un curso que dura 9 meses, y tiene profesores seleccionados a mano para que sean los mejores en el área. Son profesionales que trabajan en la industria, no son profesores, digamos. Y eso es lo que aportan justamente a la carrera, con un perfil totalmente diferente, a veces poco pedagógico, porque cada uno trae su profesión, no trae el libro del profesor abajo de brazo, en este caso. Lo cual es muy interesante porque ves cómo le ponen toda su impronta y su forma de ser, es buenísimo. La verdad que es muy recomendable. Se ven los temas básicos y la verdad que están saliendo camadas geniales de diseñadores. ¿Y después qué hacen? ¿Salen y hay trabajo en Argentina como diseñador de juegos? ¿Cómo está la industria? Bueno, es muy amplio. Es una industria bastante complicada en muchos sentidos. Primero hay una cantidad de empresas desconocidas para la mayoría. Son grupos que se van conformando cada vez más profesionalmente. Y hasta que llegan a, por ejemplo, a ADVA, a meterse en la cámara, es muy amateur todo, hasta que se conocen con otras personas también es muy amateur. Desde Fundam abrimos, por ejemplo, un club de desarrolladores para que se conozcan, porque el perfil es súper nerd o geek, o como le quiera decir, y hay un tema ahí social bastante fuerte, ¿no? Hay que salir de la habitación. A todos nos cuesta, y lo mejor que se nos ocurrió fue crear una especie de club de encuentro donde se crean proyectos, la gente trabaja, se conoce, se pichea, falla miserablemente y fuerte entre los propios para estar mejor preparado para cuando hagan un proyecto más grande, ¿no? Ese club de encuentros es un poco como formato hackathon, que hacen cosas juntos, no es que cada uno trabaja en lo suyo. Más o menos, porque en el hackathon lo que ocurre es que dura, 24, 48 horas, a veces seguidas, o tienen como trabaja en tu casa. Esto no, estos son encuentros que son cada 15 días, justamente se dan en Image Campus, y este club se llama Game Work Jam, que se están dando varias sedes en todo el país.
Y cada 15 días se encuentran. No es que empiece y termina y ya está y nos pasamos los mails y seguimos en casa. No. Se encuentran y la idea es que se cree una relación entre la gente, que se conozcan, que hablen, que corroboren sus conceptos, que los muestren funcionando. Pero es como un encuentro donde se presentan y cada uno da presentaciones o hacen algo juntos. Hay de todo. Okay. Cada instancia hace un formato diferente. Por ejemplo, en Rosario es una forma que le funciona bien a Rosario, en Capital es otra. Hay comunidades, por ejemplo, un poco más alejadas que funcionan muy bien con el formato doy charlas, entonces traen gente copada de todo el país que los tienen viajando. O sea, está muy bueno, la verdad, eso. Pero bueno, cada idiosincrasia de cada lugar requiere algo diferente. Así que eso es muy distinto en cada área, está buenísimo. Y es un hermoso caos de amistad. No, y de aprender juntos, ¿no? Está buenísimo. Exactamente. Sí. Aprender haciendo. Justamente eso es una de las cosas que decimos siempre en la Game Workshop. Y la cámara es un poco así también. ¿Qué ofrece la cámara a una empresa que está empezando a hacer videojuegos? Hace años que no estoy siendo parte de la comisión directiva de la Cámara, así que te diría que te refieras a ellos. Pero lo que suelen hacer es un trabajo en bloque, más bien político a veces, para meter, por ejemplo, la ley de software, meter, viste, que se tenga en cuenta el sector, o misiones comerciales, o misiones inversas, donde se trae gente de afuera para verlos. Ellos organizan el evento más grande de acá, por lo menos, de desarrollo de Argentina, que es la EVA, la Exposición de Videojuegos Argentinos, que hay como 2.000, 3.000 personas, una locura, y traen gente, mucha gente afuera a dar charlas muy copadas. La verdad que está muy bueno. Tienen una feria de trabajo, hay de todo. Ok, perfecto. Y decime, ¿cuál es, me contás algún proyecto que hayas hecho de videojuegos que te haya apasionado? Trabajé 5 años en una empresa que se llama Pixode, y en esa empresa hicimos The Sandbox para Android y para iOS, o sea, para los celulares de Apple. Y la verdad que fue una experiencia increíble. Los primeros 3 años fueron crear ese concepto absolutamente extraño, donde cada uno hacía lo que quería literalmente, con un sistema de física de partículas, donde cada píxel tiene su propia inteligencia. Entonces, por ejemplo, el píxel de agua que uno deja con el dedo se comporta como agua, cae, se evapora, todo, se congela, hace todas las cosas. Puede contener pececitos, ¿sí? Sí, Todo. pero era la idea No, era aprender física con eso. no, en absoluto. La idea era hacer algo muy copado. Y la verdad que se evolucionó muchísimo. Terminamos haciendo humanos, con varios píxeles, obviamente, que tenían su propia inteligencia, qué sé yo, pero eran muy autónomos. Y un día se nos ocurrió ponerle un control y controlar uno de esos humanos, otro elemento diferente era, ¿no? Por supuesto. Y eso derivó en el Sandbox Evolution, que hoy en día tiene más de 30 millones de niveles hechos por la gente y compartidos con videojuegos. Vos desarrollás tu propio videojuego así, ahí, directo, sin mucha vuelta, con elementos como plataformas que se mueven. Ustedes lo que hicieron es como una plataforma o un montón de elementos con los que la gente podía diseñar juegos. Eso terminó siendo, pero en su naturaleza es un juego de arena, se le dice. Si buscas juegos de arena, vas a encontrar estos juegos donde uno pone el dedo, obviamente seleccionas el elemento, pones el dedo y ves cómo interaccionan las cosas. Y la verdad que derivó en sí, en de todo, porque puedes hacer pixel art, puedes hacer electrónica, tenés metal con electrones que los ves moverse, puedes hacer con puertas electrónicas, hicimos una lógica interesantísima donde vos podés diseñar un AND, un OR, yo qué sé, hay de todo, ¿no? Hay unos coreanos increíbles que hacen hasta. Hicimos unos LEDs, entonces hicieron como marquesinas LED donde pueden escribir un mensaje y escrolea adentro del juego. Una locura absoluta, no entendemos cómo lo hicieron todavía. Pero bueno, eso es lo maravilloso que tiene hacer este tipo de proyectos que son de una expansión impresionante, ¿no? La gente te sorprende todo el tiempo. Y también agregamos videojuegos, obviamente, porque es lo que nos apasiona y nos gustó hacer eso. Pusimos historias, pusimos personajes muy diferentes, enemigos, de todo, tiene de todo. Y vos, lo bueno es que puedes mezclar cualquier cosa con cualquier cosa. Y funciona. Así que es el Sandbox Evolution. Ahora creo que están haciendo el Sandbox 3, pero no sé en qué andan. Está El buenísimo. otro. ¿Y Sí, es. cómo fue el proceso de diseñar esto, este Empezó sandbox? siendo bastante directo. Nosotros no inventamos el género de los juegos de arena.
La verdad es que es un concepto viejo, pero nunca explotado. Y no tuvimos mejor idea que ponerle el mismo nombre del género. Es como decir plataformero, ¿se entiende? Y si un juego de plataformero, se llama plataformero. De sandbox. Y empezó siendo un experimento casi, donde exploramos, tuvimos que balancear muy bien cada experiencia. ¿A qué temperatura del juego se evaporaba el agua? ¿A qué temperatura se congelaba? Y esa tontería, por más que parezca una tontería, es un balance súper fino porque te puede matar toda una experiencia. Vos estás diseñando un nivel, pones una heladera, diseñaste vos mismo y se congeló todo el nivel por ahí, porque no pusimos un balance adecuado. Entonces eso fue una odisea absoluta. Empezó con 70 elementos del juego, creo. Y ahora, hoy tiene 300 y pico, sin tener en cuenta todos los que fueron creciendo y agregándose con el tiempo. Ahora creo que hasta se agregó el editor de elementos. La gente puede hacer sus propios personajes. Es increíble. Yo lo recomiendo para explorar para los diseñadores nuevos, porque hay muchas mecánicas que si quieres probarlas ya están ahí para ver cómo quedaría tu juego. Así que eso fue una experiencia interesante. Luego se complicó porque si tenés 20 elementos y agregás 10, son 10 interacciones por 20, ¿cierto? Los anteriores. Lo cual está muy bien, pero cuando agregás otros 10 ya son 10 por 30. Otros 10 son 10 por 40. Y así, cuando agregás 10 y ya tenés 300, te querés pegar un tiro fuerte, porque es realmente muy difícil mantener una cohesión entre todo lo que hiciste antes, ¿no? Que sea compatible. A veces es imposible eso y simplemente vamos con el flujo y decimos, bueno, esto no va a ser compatible con todo esto. Pero bueno, eso fue una experiencia súper interesante. El crecimiento del juego nos dio la posibilidad de explorar cualquier cosa, la verdad. Hicimos de todo. Hicimos casi cada 3 semanas lanzamos un minijuego diferente para que la gente después haga todo lo que quiera con ello. Eso es un ritmo bastante elevado porque nos mantenía con la cabeza pensando constantemente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer interactuar con todo lo anterior y cómo con lo que viene. Así que nada, es un ejercicio genial. Fuerte. Las neuronas están ahí muy vivitas. Acá lo que se habla mucho en la industria del juego en Finlandia es que muchísimos de los diseñadores dicen que hacen un montón de juegos y de eso hay un porcentaje muy, muy chiquito que la pega y realmente sale al mercado y tiene un montón de jugadores. ¿Eso les pasa también a ustedes? Claro, es una tendencia mundial. Hace muchos años hay como una métrica de que el 98% de los videojuegos que salen económicamente fracasan. Y es así porque el mercado es mundial, pero es uno solo. Diferenciarse es muy difícil. Por ejemplo, juegos de celulares para Android salen alrededor de 800 juegos por día, si mal no recuerdo, y para Apple también celulares 1300, una cosa así, por día. ¿Cómo te diferencias? Sí. ¿Cómo te diferencias? Por eso nacieron los esquemas freemium, que son los de no pagás, jugá tranquilo y después vemos, lo cual hay gente que se aprovecha mucho porque hay formas de extraer dinero de la gente, lamentablemente, y hay gente que no tiene muchos escrúpulos. Pero bueno, más allá de eso, por ejemplo, el Sandbox tiene el 1, 20 millones de downloads. De esos 20 millones habrá, no sé, 300.000 que juegan activamente y que hacen cosas. Es una barbaridad de gente. Y esos 300.000, hay un porcentaje que paga. Y eso es lo que mantenía la empresa cuando yo estaba ahí. Hace poquito lancé otro juego del cual me encantaría hablarte, que se llama Element Space, que es un juego táctico, sci-fi, futurístico, pero salió para PC, ¿sí? En el mercado Steam. Y la verdad que la experiencia es completamente diferente. Hay una enorme cantidad de juegos también saliendo, no tantos por día, pero porque lo maneja Steam, pero igual, estás en una especie de marejada de productos y para diferenciarte realmente la calidad tiene que ser altísima. ¿Y cómo es este Element Space? ¿Me contás de qué se trata? Bueno, sí, son 200 años en el futuro, la humanidad se esparció por la galaxia, cada cultura terraformó un planeta diferente y obviamente son culturas diferentes, chocaron, ¿no? Y guerra. Luego de la guerra se da este juego donde hay un grupo terrorista que quiere armar Tole Tole de vuelta. Tole Tole es una expresión muy argentina. El quilombo, ¿sí? Sí, lío. Trifulca. No sé cómo decirlo. Y al personaje principal
no se le da mejor que tratar de evitarlo y queda metido ahí como si fuera él el terrorista. Así que mientras te persiguen, tenés que resolver un misterio y a la vez evitar que todas las facciones se metan en un quilombo entre ellas. Tenés que ganar aliados, en cada misión ganás un personaje nuevo para tu party, para tu grupo de personajes, lo cual hace que el orden en que vos elegís las misiones cambien completamente el juego. No es lo mismo ir con dos tipos que son tanques grandotes y se banca cualquier cosa, que ir con gente que pelea a distancia, por ejemplo. Nada que ver. Entonces el juego cambia totalmente, la historia cambia completamente, hay, no sé, 4 o 5 finales, es una locura. Fue un proyecto enorme, 65 personas laburando 2 años, así que te imaginas que eso fue hermoso. ¿Y lo lanzaron y le fue bien? Lo lanzamos, no nos fue bien. No nos fue bien por muchas razones, no tuvimos la chance de poner el presupuesto adecuado en publicidad y nos dimos cuenta muy tarde, la verdad. No pudimos hablar con los publishers que queríamos. Hicimos varias cosas mal, pero muchas cosas bien. El juego está. Y lo juegan. Sí, la verdad que sí. Tenemos gente que... nosotros lo lanzamos en algo llamado Early Access, no sé si conocés, que es cuando todavía no tenés el juego terminado, lo pones a disposición del público a un precio más bajo y la gente entra, lo juega, te lo compra, ¿no? A ese precio especial. Lo juega, te lo putea y vos lo arreglás con ayuda de ellos y sus opiniones, lo cual es lo mejor que te puede pasar. Tenés a la industria y mirándote y a los jugadores opinando y diciendo esto no me gustó, esto lo sentí mal, acá encontré un error. La verdad que fue mucha ayuda. Ampliamos el juego, hicimos de todo con la gente. La verdad que la comunidad fue impresionante. Y lo más interesante de todo esto es que durante ese lanzamiento nos ganamos un par de enemigos que luego, cuando hicimos los cambios, se dieron tan vuelta que son nuestros embajadores. La gente pone una queja o lo que sea y van ellos y les explican antes de que nosotros podamos tocar el teclado. Es maravilloso eso. Es una experiencia increíble, ¿no? Ver, porque hacer un juego o hacer un producto es como tener un hijo. De repente lo lanzás al mercado y es como, bueno, verlo salir a bailar. y tiene 14, 15 años. Pero es muy chiquito. Y está en el mercado, ¿no? La gente lo evalúa, lo mira, te dice cosas. Claro, y no lo mira como si fuera un chiquito, digamos. No, obviamente, y está muy bien. Ese es el crecimiento que uno tiene que tener, ¿no? También aceptar que uno puede mejorar las cosas, que uno tiene que el próximo producto tiene que ser diferente de alguna manera, tiene que tener una autocrítica fuerte siempre, una humildad copada, porque el mercado es el rey. No es ellos se equivocaron, es yo me equivoqué. Yo tendría que haber solucionado esto. Y esa es la autocrítica más fuerte y más saludable para tus productos, ¿no? ¿Y vos también jugás a diferentes juegos? Porque yo tengo un amigo que estaba trabajando acá en una startup de juegos, que estaban creando un juego, y por ejemplo, una vez por semana tenía que sí o sí jugar, o sea, él era desarrollador, y tenía que jugar 4 horas por semana como parte de su trabajo a lo que estaba diseñando. Tal cual. De hecho, acá en Six Bowel, que es la empresa de la que estoy trabajando ahora, hace ya 3 años, todos los mediodías hay el Overwatch obligado, que es un juego de equipo muy interesante para el que no lo conoce, donde cada personaje que uno selecciona tiene un rol muy diferente. Es un juego de tiros, obviamente, ¿no? Tirarse tiros en la cara al otro. Pero son dos equipos que los personajes se complementan completamente. Entonces, si uno selecciona mal cómo formó el equipo o ejecuta mal el rol, es realmente puteado por los demás. Y eso está buenísimo. Es mucho de team building, habla de todo, ¿no? Los éxitos son compartidos, las puteadas son hermosas. Es genial. La verdad, eso lo hacemos todos los mediodías. Ahora, a modo de investigación, todo el tiempo estamos jugando, no paramos. De hecho, lo hacemos fuera de trabajo también, muchos. Y es parte de nuestra pasión. Esto, si no fuera nuestro trabajo, sería nuestro hobby. Así que, ¿viste? No vamos a parar de jugar porque son las 6 de la tarde. Y decime una cosa, vos tenés hijos, ¿cierto? Tengo 2 chicos de 5 años, ahora cumplen en septiembre. ¿Y los dejás jugar? Bueno, yo además de hacer videojuegos soy coleccionista, lo cual es un problema para mí y para mis hijos porque tienen todas las consolas casi, te diría. Y están instaladas y funcionando y con los juegos más exclusivos y todas esas cosas que son de colección, ¿no? De repente se juegan... qué sé yo, un Sonic que no se consigue tanto para Dreamcast, que es una consola que no se consigue o que es cara o qué sé yo, y juegan y les encanta y yo la verdad que me entrego a ellos porque se disfruta muchísimo
y adquirieron una capacidad de crítica. Ya a los 5 años te evalúan un juego, y es que los dibujos no me gustan tanto, te dice, o la música me molesta, o no sé, no se salta bien, o... ya están evaluando el juego de manera crítica, es hermoso. Es hermoso tener diálogos, te preguntan por qué decidieron hacer esto, papá, por qué hicieron así. Y también cuando se frustran, ¿no? Se frustran, es terrible. ¿Por qué este juego es tan difícil? Te dicen, ¿por qué es tan difícil si ahora los juegos son más fáciles? 5 años tienen los chicos. Es genial, tenés ahí, si estás haciendo juegos para niños, tenés ahí un material maravilloso. Son mis testers, y como son mellizos, me sirven para probar 2 mercados. Porque los mellizos tratan de diferenciarse. Entonces, a uno le gusta una cosa y el otro va para el otro lado solo porque el anterior dijo que le gustaba eso. Así que tengo 2 mercados en casa para testear todos mis productos. Sí, me encanta. La verdad es que no soy la indicada para entrevistar a un diseñador de juegos, porque sé bastante poco sobre esto. Los juegos que juego en la tableta o en el teléfono son alguna versión de juegos de mesa transformados. Eso jugaba con mis hijos, ahora ya no les interesa más. Otro que me gusta es el Carcassonne, que lo jugamos todavía en los viajes. Mi hijo a veces me muestra, incluso me quiere enseñar a jugar a lo que él juega, pero me cuesta concentrarme por un rato largo. Por suerte tiene un papá que se copa más. Hace un par de semanas fuimos a Estocolmo y ahí fuimos a un espacio de juegos online. Había miles de computadoras y gente de todas las edades. Y los juegos funcionaban ultra rápido. Según los suecos, es el espacio más grande del mundo y se llama Inferno Online. Durante un tiempo, cuando coordinaba los seminarios de tesis de los estudiantes de la maestría del Laboratorio de Medios, tuve la suerte de tener varios alumnos de la carrera de diseño de juegos. Creo que esa fue mi única aproximación al tema. Yo no los podría ayudar con el contenido, pero escuchaba, aprendía y pensaba con ellos cómo podían escribir una tesis con lo que habían diseñado. Cada uno tenía un rol diferente y desde su rol tenían que reflexionar y documentar el trabajo. Creo que ahí fue cuando se me despertó la curiosidad. Y sigo queriendo aprender, así que sigamos escuchando a Guillermo. Y decime una cosa, ¿cómo ves la industria del juego en unos años? ¿Qué te parece que vamos a estar jugando? ¿Cómo va a evolucionar esto? Es una pregunta tan difícil porque si supiéramos ya estaríamos empezando a hacer esos juegos, ¿no? Se estuvo migrando mucho hacia el lado visual por las grandes empresas. Mejoraron lo que ya tenían estéticamente, pero eso fue un poquito en detrimento del foco que le ponían al gameplay, a la jugabilidad, a la narrativa incluso. Cualquier fanático de cualquier saga te va a decir que hay ciertos juegos que hace un par de años estaban geniales y las actualizaciones, no las actualizaciones, sino las secuelas no fueron mejores. Y eso se nota. Ahora que llegaron a un punto donde ya estéticamente no sé cuánto más pueden crecer, me parece que esto va a girar hacia la jugabilidad. La jugabilidad ahora debería ser prioridad número uno para todos, porque, claro, un juego lindo vende un poco al principio, pero después el jugador te abandona si se aburre, ¿no? Ahora, un juego entretenido, incluso si no se ve perfecto, lo van a seguir jugando mucho más. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente. Ahora, explícame una cosa que yo no soy de juegos y no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de los mecanismos del juego y la jugabilidad? Y la jugabilidad es la experiencia. Y los mecanismos son los elementos que pones en el juego. Por ejemplo, saltar es un mecanismo, ¿cierto? Matar a un enemigo desde arriba, como hace Mario, es otro mecanismo. La dinámica entre ellos es que saltando podés llegar a estar arriba del enemigo. Te lo simplifiqué de una manera muy mala, ¿eh? Estaba yendo muy... yo pensé que el mecanismo eran más los reglamentos. O sea, cómo... Sí, y tal cual. Si tocas a un enemigo de arriba, lo matás. ¿Sí? ¿Y cómo es el salto? El salto tiene esta trayectoria, no otra. Y si venís corriendo y saltás, es otra trayectoria. Genial. Esas son las reglas básicas, para decirlo de otra manera. Y luego están las dinámicas, que es la relación entre esas reglas. Y luego está la estética, que es lo más importante hacia el jugador, que es lo que querés generar en el jugador. La estética no visual, sino la estética en cuanto a sensaciones, en sentimientos, en qué siente, cuál es su experiencia.
Puede ser estético algo totalmente gore, donde se le vean las tripas volar. Totalmente estético, si tiene que ver con lo que vos querés generar en el jugador. Esa trinidad, llamado MDA, dentro del ambiente, es justamente MDA, una de las ¿qué cosas sería MDA? Mecánicas, dinámicas y estética. En inglés se dice aesthetics. Ok. ¿Sí? MDA para los españoles. Es una de las técnicas de análisis de juegos más usadas. Sin embargo, lo que yo veo en mi experiencia es que hay mucha exploración intuitiva también, ¿no? De, me suena que hay que hacer más esto. Entonces, lo que yo les recomiendo a los diseñadores jóvenes siempre es seguí tu intuición, porque aparte tu cultura lúdica, que es lo que adquiriste durante toda tu infancia, adolescencia y la actualidad jugando otros juegos, te va a llevar a lugares que no necesariamente se llega a través de la lógica, ¿sí? Se llega a cosas nuevas, probando, iterando, cambiando, volviendo atrás, chocándote la cabeza contra las paredes todo el tiempo. La frustración es parte del trabajo del game designer, me parece. Si no te frustraste haciendo un juego, no sé qué pasó. En mi experiencia, ¿no? ¿Hiciste algo mal? No sé si hiciste algo mal. Tuviste mucha suerte. No sé si fue un proceso científico, ¿me entendés? Muy bien. Y ustedes tienen, o sea, adentro de un equipo de diseño de juegos, ¿quiénes participan? ¿Hay diseñadores de interacción? ¿Hay diseñadores de sonido? ¿Quiénes más? Bueno, un equipo de desarrollo es re amplio. Tenés de programadores, muchos programadores, tenés artistas de varios tipos, tenés el artista que modela personajes 3D, el que los pinta con texturas, el que le hace el rigging, que es el esqueleto para que se pueda mover, el animador que mueve el esqueleto para que se mueva el modelo, que está texturado. Y después tenés toda la rama 2D, que es el dibujante que hace las animaciones, a veces es por vectores, que es por Illustrator, por ejemplo, Corel, los que conocen Corel. Tenés de todo, director de arte, que es el que dirige la visión estética del proyecto. Tenés, diseñador de sonido y músico, por otro lado, a veces no es la misma persona, no tiene por qué. Y esa es una confusión muy grande que ocurre, es como, buscame a alguien que haga sonido. Y bueno, componeme estas tres canciones. No. Yo te hago sonido, te grabo cosas. Y es una confusión que sucede. Después tenés el equipo de diseño, como vos dijiste, que es gente que se encarga de pensar en la interacción y en la experiencia. Tenés el diseñador del juego, obviamente puede estar compuesta entre una, dos o tres o cuatro personas. A veces son equipos muy reducidos, a veces son equipos muy grandes, depende del tamaño de la empresa. Obviamente Argentina es todos equipos chiquitos, así que uno o dos diseñadores y chau, siempre. Así que el mercado está medio bajón en ese sentido, porque depende de la cantidad de empresas, ¿viste? ¿Cuántos diseñadores de juegos necesitas? Por ahí necesitas 5 o 6 programadores, pero un diseñador de juegos ya está. Después tenés diseñadores de niveles, que son esenciales para tu juego. Por ejemplo, en Sandbox teníamos unos 7, 8 diseñadores de niveles que no trabajaban en la empresa, trabajaban en cualquier parte del mundo, hacían niveles y se los pagábamos, basados en el set de regla que diseñábamos internamente y la programación, obviamente, ¿no? Que los acompañaba. Así que diseñador de nivel es esencial, es un trabajo súper gratificante, un poquito frustrante a veces cuando el juego no está terminado y vos ya tenés que empezar a armar los niveles, que es un error, pero que se comete todo el tiempo y muy seguido y a veces hasta se necesita para el proceso de búsqueda del juego mismo. Pero es necesario a veces hacer eso, ¿no? Explorar cómo se arma un nivel. No es tan fácil. ¿Cuánto tiempo crees que dure? ¿Cuán largo es? ¿Cómo es la experiencia? ¿Dura una hora, 10 minutos, 5, una jugadita de 3 jugadores en un celular al mismo tiempo de 50 segundos porque es un jueguito chiqui, chiqui, chiqui? O sea, hay realmente una variedad muy grande de diseñadores también. Después tenés toda la rama de diseñadores analíticos que lo que hacen es analizar cómo va el juego en el mercado y lo que ocurre es así. Los programadores insertan ciertos medidores dentro del juego. Por ejemplo, cuando un jugador empieza un nivel y cuando lo termina. Y graba el tiempo que tardó y el resultado, ¿no? Y eso va a internet a una base de datos. Los diseñadores analíticos lo que hacen es entrar y masajear esa base de datos para sacar conclusiones. Por ejemplo, ¿qué nivel no pasa nadie? Todo el mundo se traba en ese nivel. ¿Qué está pasando? ¿Detectaron un problema? O si tuvieron una reducción, solamente pasa el 10% de la gente. Y está muy difícil. Vamos a mejorarlo un poquito para que la gente pueda ver el final del juego, por ejemplo. Claro. ¿No? Que es un tema.
Y el jugador analítico encuentra problemas, a veces los puede solucionar cambiando pequeñas variables, a veces puede trabajar con los diseñadores generales del juego y con los level designers también, ¿no? Si está muy difícil un nivel, hay que arreglarlo de alguna manera. Pero eso es cuidar al cliente y eso se tiene que hacer de forma constante una vez que lanzaste tu producto. Si lo abandonaste, lo que se dice es el juego está muerto, ¿no? No hay cambio, no hay nada, la experiencia es esta, jodete, ¿te gustó o no te gustó? ¿Y cómo se encuentran esos límites? ¿Cuándo vos decís, bueno, esto, porque también está bueno que el juego sea difícil y que a la gente le cueste llegar al final, ¿cierto? Porque cuando llega al final perdiste el cliente. Hermoso. O sea, ¿cómo es? Me parece como muy difícil encontrar hasta dónde yo tiro con esto. Bien, eso se llama balance. Hay un cuadro de balance que después te voy a mandar para que lo pongas ahí, que es un cuadro de doble entrada donde tenés el tiempo invertido en el eje inferior, ¿sí? Y la dificultad en el eje vertical, ¿se entiende? El horizontal es el esfuerzo, el tiempo, y en el otro es la dificultad del juego. Se empieza en el punto 0-0, de abajo del cuadrito, donde todavía no invertiste nada de tiempo, el juego tiene que ser simple de comprender. Ahora, si a los 10 minutos tiene que haber subido la dificultad lo suficiente como para que siga siendo retador, pero no tanto como para que sea frustrante, y no tampoco como para que sea aburrido. Y eso es una búsqueda constante, ¿sí? Desde el principio hasta el final. Hay arcos de dificultad, hay de todo. Se puede hablar horas de este tema. Pero básicamente es una diagonal hermosa de la cual no hay que salir, ¿sí? Y obviamente cada mercado es diferente. Vos no puedes hacer el mismo juego para un chico de 5 años que para un chico de 15, que para un grandulón de 35. No es lo mismo, o para una señora de 60, para nada. Es otro juego, es otra cosa. Las mismas reglas, distinta dificultad. Por eso algunos juegos ponen distintos niveles de dificultad para que uno seleccione con qué se quiere pegar la cabeza, ¿no? Sí, está buenísimo. Y decime, ¿qué cosas te están en este momento inspirando? En este momento estoy realizando pitches, que son propuestas de juegos para publishers del exterior. Y es una situación bastante copada en cuanto a lo creativo, pero muy tensa en cuanto a lo proyectual, porque hay que sacar presupuestos casi con futurología, ¿no? ¿Cómo va a ser el juego? No tengo idea. Tengo un diseño muy básico, pero tú, bueno, hay que agarrar el dedo, medir el viento y establecer basado en la experiencia. ¿Pero ya trabajás para algunos clientes de afuera o estás como tocando puertas? En este momento estoy en Sysbubble, que es la empresa que me tiene en relación de dependencia, y estoy muy contento. Y estamos lanzando pitches para todo el mundo. O sea, el hecho de hoy día de tener internet a nuestro alcance y de que todo sea digital, realmente quitó todas las barreras que antes existían en cuanto a lo laboral, te diría. Por lo menos para nosotros. El equipo técnico que tenemos es increíble, pero podría estar apostado en cualquier ciudad del mundo, la verdad. Y eso es lo bueno que tiene esto. Podemos hacer un pitch y mandarlo a 70 empresas diferentes de Japón, de Europa, de Estados Unidos, de todos lados. ¿Y cómo sabes que no te van a copiar? No existe eso porque es mucho trabajo. Vos pensás que para hacer un juego 65 personas, 2 años, ¿sí? ¿Cuánta plata hubo metida? ¿Y quién se va a jugar a hacer mi idea específicamente y no la suya? Porque todo el mundo tiene ideas fabulosas, ¿sí? Sí. Todo el mundo dice, tengo la mejor idea, no sabés, pero no te la quiero contar porque no quiero que la copies. Y bueno, listo, no me la cuentes, yo no tengo un mango para hacer lo que vos querés. O sea, es realmente difícil copiar una idea, copiar una visión, ¿sí? Copiar una experiencia. El diseñador de jugabilidad tiene en su mente cómo quiere que el jugador se sienta mientras lo juega y los momentos de premio, ¿sí? Cómo quiere sentirse, esos momentos específicos donde uno se siente el dueño del mundo, bueno, o lo que sea, la experiencia. A veces son juegos de protesta, a veces son juegos de terror, de persecución, qué sé yo. Cada experiencia es diferente, pero bueno, comunicar eso es realmente muy difícil. De hecho, se explora una vez que uno lo define. Lo trata de desarrollar, pero en general, 80% de las veces, no termina con exactamente lo que uno tenía pensado. El LM Space, por ejemplo, lo tuvimos que recortar varias veces por temas de jugabilidad, por temas de contenido, por temas de producción, de todo. Así que, viste, no copiar un juego, yo diría que es un planteo casi infantil hoy en día. O de gente que todavía no se pegó la cabeza contra lo que es cerrar una producción de este tamaño, ¿no? Claro. Y cuando tenés que empezar un juego de cero, ¿por dónde empezás? ¿Hay algo que te inspira? ¿Dónde están las musas? Bien, ¿te acuerdas el MDA que hablamos antes? Sí.
Bueno, depende de dónde venga el trabajo que hay que hacer, se hace ADM o MDA. ¿Sí? Si viene de un cliente que dice, quiero hacer un juego de zombies porque zombies y se matan y zombies, cerebros y sangre. Bueno, claramente está pensando en la estética ese señor, no está pensando en la mecánica. O viene un chico y te dice, tengo una idea espectacular para un juego, trata de un chico que pierde a su madre y, bueno, pero ¿cuál es el juego? Le decís. No, bueno, es un chico que pierde a su madre. Sí, pero el juego. ¿De qué va el juego? Porque todavía no pensó en las mecánicas o dinámicas, no pensó en la estética, tiene la historia, nada más. Esos son juegos que se empiezan de atrás para adelante, lo que le digo yo. Que empiezan desde la estética, se busca un género que le caiga, que tenga sentido, con la experiencia que está pensada, y luego se va hacia atrás tratando de buscar o algo novedoso o resaltar lo que el cliente quiere, por ejemplo. En mi caso, cuando yo diseño para mí, empiezo desde la mecánica. Diseño totalmente abstracto, diseño situaciones que me interesaría a mí atravesar. Por ejemplo, tengo un juego que estoy diseñando ahora donde la gente tiene que pagar un canon, ¿sí? Un dinero cada turno y eso se va acumulando en una cajita. Y lo que yo quiero ahora es diseñar es la forma de que alguien se afane todo lo que se juntó. Afanar, robar, Sí, ¿sí? ¿Se sí, 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 entiende? sí. Que se quede con el pozo. Entonces diseño el juego alrededor de que eso sea interesante. Cuando le encuentro la vuelta, desarrollo todo el resto del juego. Y después viene lo estético para mí. Pueden ser políticos, que creo que pegaría bien. Puede ser una comunidad de supervivientes. Puede ser cualquier cosa, no importa. Cuando diseñas en abstracto, diseñas en abstracto, digamos, ¿no? Es el concepto de el pozo donde se acumulan cosas, no es guita, ¿no? O sea, en ese momento todavía no existen esos conceptos. Pero bueno, cada uno tiene su metodología. Hay gente que agarra otro juego, lo copia y le da de vuelta un par de cosas y salió. Hay de todo, ¿no? Y funciona también, es totalmente válido. Está buenísimo. Bueno, creo que ya te pregunté todo lo preguntable. ¿Querés agregar algo más? ¿Hay algo que no te pregunté? A ver, no sé, de la fundación. Me interesaría hablar de la Ay, fundación. sí, perdón, se me La pasó. fundación. No, todo bien. La fundación es nueva. Todavía estamos esperando que el gobierno nos apruebe la fundación. Estamos peleando, de hecho, con ellos, porque es difícil. Te ponen como miramientos interesantes, ¿no? Decime qué vas a hacer los próximos 3 años y con qué plata y quién la pone. Es bastante complicado. Si ya la futurología es difícil, imagínate en un contexto donde cambia el gobierno todos los días. Pero bueno, más allá de eso, la fundación lo que tiene como objetivo es hacer investigaciones en campos que normalmente no son muy rentables, entonces ninguna empresa se ocupa de ellos. La salud, la educación, estamos viendo hasta línea editorial. Porque si vos te fijas en Amazon, no hay muchos libros en español respecto de desarrollo de juegos o diseño de juegos o lo que sea. Y bueno, son campos que no están explorados o no hubo oportunidad de hacerlo en el pasado. Así que cuando tengamos la personería, desde la Fundación vamos a dirigir un montón de proyectos relacionados a expandir todas estas áreas, ¿no? Difusión, editorial, comunidad, todo, la verdad. ¿Y tienen plata? Porque, no sé, yo pensé que siempre que uno empezaba una fundación empezaba porque tenía un montón de plata y quería hacer algo con eso. Tenemos mucha pasión y mucha gente que le gusta, la gente apasionada. Eso es suficiente. Muy bien. Así que sí, hay mucha gente que tiene ganas de ser sponsor, así que eso no va a ser un problema. Lo que va a ser un problema es que el gobierno diga, sí, son una fundación legal, ya pueden facturar. Ese es el único problemita que estamos teniendo. De hecho, ya estamos haciendo un montón de eventos totalmente gratuitos y sin ningún tipo de sustento. Así que sí, nada, no, la plata, viste, va bien. Perfecto. Y decime, esto que decías que están haciendo investigación en campos no muy rentables como en la salud y eso, también en esos campos hay como, no sé cómo se llaman, los juegos que son como más para aprender sobre algo o para empujar algún tipo de comportamiento. Bien, estás hablando de gamificación, Sí. sí. Te cuento, los juegos educativos, por ejemplo, son casi una industria abandonada porque no funcionan, ¿sí? Te empiezo hablando de lo que no me dijiste para que quede claro lo que no es, ¿sí? Dale. Los juegos educativos, en general, es matar ese zombie haciendo 2 más 1, ¿qué resultado? 3, se murió el zombie. El pibe tiene que saber matemáticas para ganar el zombie. Pero no son juegos muy divertidos, o no eran juegos muy divertidos. Recién ahora se está cambiando la forma de ver estos juegos para hacer que sean entretenidos y que el aprendizaje sea tangencial. Por ejemplo, tenés que saber cuál fue la historia de España para poder atravesar
Y entonces vas aprendiendo. Incluso si no la sabes, cuando termina el juego, sabes más o menos cuál fue la secuencia de eventos y ya aprendiste algo, ¿sí? El ejemplo más simple de esto lo da una tal Jane McGonigal, donde habla de que, por ejemplo, los chicos saben cuáles son los 140 Pokémon, sus poderes, sus debilidades y fortalezas contra otros, pero no saben las provincias de su país, ¿sí? Que son muchos menos. y eso es porque los chicos en la escuela no aplican los contenidos, no le ven el interés a aprender esas cosas. Más allá de que es importante que lo aprendan, no lo ven, no lo perciben. Esa es una de las cosas que la Fundación sí está explorando de a poquito. Y otra cosa es diferente de lo que vos estás hablando, que era la gamificación. Y la gamificación es justamente aplicar conceptos de juegos y videojuegos a sistemas que no lo son. Por ejemplo, las millas que vos recibís cada vez que haces un viaje, después las vas a querer gastar en una licuadora, ¿cierto? Bueno, eso te están premiando por usar su servicio en vez de otro. Ahí estamos modificando el comportamiento que se va a inclinar por usar eso. Eso es una de las primeras cosas que vio el mundo en cuanto a gamificación. Hoy en día existen aplicaciones que vos mismo definís tus objetivos y a la larga vas ganando puntos. Vos mismo te entregas puntos a vos mismo. Es muy interesante porque hay gente que no tiene la voluntad para, no sé, hoy no me voy a comer un choripán. Hoy voy a comer una ensaladita. Hay gente que necesita que una pantalla le diga, hace esto para ganarte 2 puntos. Y me parece genial que se usen para ciertas cosas. Ahora, ¿dónde es que no hay que usar gamificación, a mi parecer? Y es en la educación. ¿Por qué? Porque la gamificación agrega un objetivo extrínseco, que significa una motivación externa al mero hecho de estudiar, por ejemplo. ¿Sí? Al mero hecho de aprender por el hecho de aprender. Es lo mismo que jugar por el hecho de jugar. Si vos jugás porque yo te esfuerzo, no estás jugando. Si vas a aprender para ganarte estos 7 puntos para después tener un caramelo, no estás aprendiendo, estás haciendo otra cosa. ¿Se entiende? De hecho, una vez que yo te saque ese premio, la próxima vez que necesitas estudiar, no vas a sentirte motivado. Es peor, genera una adicción a un sistema. Entonces, es muy complicado el tema y yo no sé si la comunidad mundial está dando la suficiente bola a diferenciar, ¿no? Gamificación en mercado, en marketing, por ejemplo, que es muy usado y está muy bien y funciona muy bien, versus usar la gamificación en la educación, que para mí está muy fuera de su ámbito, ¿no? Claro. ¿Y ustedes van a usar gamificación como parte de, van a investigar el tema como parte de lo que van a hacer con la fundación? Mira, está muy investigado ya. La gamificación se puede aplicar en cualquier lado. La verdad que mucha investigación que hacer ahí, no sé si habría más que, por ejemplo, aplicarlo a la evaluación. Un chico cuando está siendo evaluado en la escuela siente una presión muy diferente que cuando está relajado durante la clase y responde una pregunta a la maestra. ¿Cuántos chicos te dicen, estudié pero no me acuerdo? Y es real, ¿no? Hay un porcentaje que no, hay un porcentaje que sí. Pero es verdad. La tensión de estar siendo evaluado es jodida. Ahora, si esa evaluación la haces a través del juego y el chico no se da cuenta que está aplicando lo que aprendió, va a rendir mucho más. Y eso es lo que me parece a mí que es el camino que hay que investigar. No sé, no hay planes muy fuertes respecto a esto todavía, pero sí, nos encantaría aplicar todo el personal que se está juntando. Hay como 60 profesionales interesados en participar de la fundación, de los cuales algunos tienen libros editados, que son reconocidos a nivel mundial. La verdad que tenemos oportunidades muy buenas. Buenísimo. Bueno, muchísima suerte con el proyecto. Muchas gracias. Y muchas gracias por la entrevista. No, gracias por tu paciencia y por escucharme. No, estuvo buenísimo. Gracias por desasnarme. Cuando quieras, estamos acá para eso. Dale. Un beso grande. Chao. Chao, chao. Gracias. No sé ustedes, pero a mí lo que contó Guillermo me pareció fascinante. No tenía idea de cómo era el proceso de diseño de un juego y me gustó cuando contaba que hay un diseñador de niveles. Creo que muchos productos y servicios tendrían que pensarse teniendo en cuenta los niveles de uso, porque a muchos productos que nos rodean no le sacamos todo el jugo que podríamos. Y cómo pasar de un nivel a otro y cuándo sería esencial tener más en claro. Creo que con estos de hacer entrevistas, por ejemplo, estoy en el nivel 1. Tendría que leer un poco más sobre cómo entrevistar para podcast.
Hice muchas entrevistas cuando era investigadora, pero eso era bien diferente, porque solo yo las tenía que escuchar, y uno las escucha de otra manera, no como un entretenimiento. Estaría bueno aprender un poco de eso que los periodistas aprenden cuando se forman. Si se les ocurre qué leer, me dicen, y me lo anoto. Y siempre me gusta escuchar qué les parece, cómo va la cosa y cómo se podría mejorar diseño y diáspora. Así que, como se dice en finlandés, espero que me tiren sus rosas y sus espinas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de...